Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. ¿Han oído ustedes que se dijo: no cometerás adulterio? Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo: no juren de ninguna manera. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. La pregunta siempre vuela, corre en nuestra mente, siempre es la misma. Cuando yo era niño, aprendíamos el catecismo y nos decían: ¿para qué fue creado el hombre? Y todos así cantando nos aprendíamos el catecismo: para amar y servir a Dios en esta vida y después gozar de Él en la otra. Así lo cantábamos. ¿Para qué fue creado el hombre? Pues para salvarse. Todos ustedes quieren salvarse. Todos quieren salvarse. Si yo les pregunto, levanta la mano el que quiere condenarse. Ninguno la levantó. Todos quieren salvarse. Si les preguntamos a los que van por la calle, ¿tú quieres salvarte? ¿Tú quieres ser feliz? Nos dicen también, yo quiero ser feliz, quiero salvarme. Sin embargo, dice aquí el Evangelio, no sean como los hipócritas. Es decir, no sean como los fariseos. Porque si son como los fariseos, no se van a salvar. Todos quieren salvarse. Pero hay un requisito para salvarse. Y ese requisito para salvarse está en el Padre Nuestro, que todos rezamos todos los días. En el Padre Nuestro está el requisito. Una señora en Caracas, un día hablando del Padre Nuestro, me dijo que era la oración perfecta, no solo porque nos la había dejado Papá Dios para que la rezáramos, sino era la oración perfecta. No podría haber sido mejor oración creada, y además creada por Dios. Por tanto, cuando la rezamos, rezamos la oración que no se le ha ocurrido a ningún santo, sino la oración que se le ocurrió a Dios y nos la dejó para que fuera una oración perfecta. Pero ella me decía que no podía rezar la segunda parte del Padre Nuestro, que siempre cuando llegaba a la segunda parte se le hacía un nudo en la garganta, especialmente cuando decía: y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ustedes todos los días dicen eso, supongo que se lo saben, y que no llegan ahí nada más a esa parte del Padre Nuestro y dicen amén, sino que saben lo que están diciendo. Pues si ustedes son conscientes de lo que están diciendo ahí en el Padre Nuestro, ustedes le están diciendo a Papá Dios: oye, mándame al infierno. ¿Eso le están diciendo? ¿Verdad que no? Eso no se lo están diciendo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo yo que le estamos pidiendo a Dios: mándame al infierno? Yo no quiero ser feliz. Se lo estamos diciendo. Piensen conmigo. Le estamos diciendo a Papá Dios: perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. La segunda parte es muy importante. La petición es bien clara: perdóname mis pecados o mis ofensas. Eso está bien claro. Pero la segunda parte está también bien clara: así como yo perdono. ¿Cómo perdono? ¿Cómo perdono? Uy, uy, uy. Desde que los lobos existen, ¿perdono? ¿Sí? ¿Perdono? Empiezo a preguntar por cada uno si han perdonado a todos. Probablemente no hay nadie aquí que no tenga a alguien a quien todavía no le perdona.
Y ese a lo mejor es, todavía no le perdona al pobre marido que ya está 5 metros bajo tierra. O todavía no le perdona al propio papá que también ya está como 5 metros bajo tierra. O no le perdona al vecino. O todavía no le perdona al señor presidente. Y no digo nombres para no herir a nadie. No le perdono al señor presidente. Y no le perdono porque, no sé, y tengo yo con el presidente mis propias cuentas. O no le perdono a mi supervisor. No le perdono a mi mamá. No le perdono a mi hijo. No le perdono a mi hija. No le perdono a la vecina. Y síganle. No le perdono a la amiga. Me traicionó. Dijo que me amaba y fue a contar todos los chismes. Yo depositaba tanta confianza en ella o en él y ya pues divulgó todo lo que yo le dije. Nosotros a veces vamos con algún amigo y le decimos, te lo voy a decir, nada más que no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie, a ti te lo digo porque tú eres de mi confianza, pero no se lo digas a nadie. Cuentan, fíjense cómo son las historias. Y dicen que San Pedro negó al maestro, eso dicen algunos chismistas, que negó al maestro porque le curó a la suegra. Hasta del evangelio hacen chistes, como si San Pedro la tuviera con Jesús y le hubiera guardado ese hecho. Me curó a mi suegra, la que no aguanta. Bien, pues esto que parece tan sencillo en la vida real existe. No perdonamos muchas veces. Yo perdono, decimos así muy bonito, pero no olvido. Por fin, ¿perdonas o no? Si perdonas, debes olvidar. Mamás, si perdonan, deben olvidar. Y hay veces, pues el marido, en el caso a veces de los matrimonios, a veces que el marido, pues ya se le olvidó, a él sí se le olvidó lo que hace 9, 8, 7 años pasó. Ya se le olvidó, porque es bien desmemoriado. Y la mujer, la mujer tiene una memoria de maravilla. Y el marido que ya se le olvidó, ahí está la mujer, se lo recuerda. ¡Pum! En el momento preciso se lo recuerda. Y entonces el marido responde, pues no que ya me habías perdonado. Sí, ya te perdoné. Y esto vale también al revés. La amiga, el amigo, ok, ya hemos perdonado. Por eso a mí me encanta que Dios, usando la tecnología moderna, a Dios no solo perdona, es que borra. En las computadoras, los técnicos dicen que cuando una cosa la pierdes o la borras, no se borra totalmente, que hay un modo de borrar totalmente, pero con la tecla del borrar no se borra totalmente, queda siempre ahí en el disco duro, como en algún lugar, queda eso ahí guardado y lo puedes volver a rescatar con otro programa que puede rescatar. Pero cuando ya haces un borrado, que significa un barrido total, ya no puedes recuperar, se borró totalmente. A Dios, cuando tú vas y le pides perdón, Él borra totalmente del disco duro tus pecados. Y perdona porque ama de verdad. Aquí está el truco. Porque ama de verdad. Entonces nosotros, cuando amamos de verdad, debe ser perdonar hasta borrar todo. Eso es un poco como difícil. En el disco duro de Dios sí pasa eso, en el nuestro no hay barrido total. Por tanto, alguna vez nos acordamos, pero cuando nos acordamos, ahí está la oportunidad para amar, para repetir el acto de fidelidad en el amor. Por eso cuando Jesús nos dice, no matarás y el que mate será llamado ante el tribunal, entonces, pues nosotros decimos, yo sí amo porque no he matado a nadie, ni siquiera en mi intención está haber matado. Yo no sé si voy a herir algún corazón con lo que voy a decir, pero me toca decir la verdad. Cuando a veces decimos nos estamos cuidando para no tener hijos, esa frase tan bonita, que es un acto de responsabilidad supuestamente, nos estamos cuidando para no tener hijos y estamos tomando pastillas para no tener hijos, estás probablemente en alguna de las ocasiones que lo hagas matando a tu propio hijo, porque no existen pastillas para no tener hijos. Todas las pastillas son abortivas, todas. Lo que sucede es que no siempre suceden abortos, pero la pastilla es para que el niño que ya nació no llegue al nido, lo estoy explicando de una manera que me puedan entender,
para que lo que ya fue fecundado no llegue a oponerse en el ovario, en el nido. Si alguno ya fue fecundado, puede terminar eso en la muerte, pero no lo sabes. Y por tanto, en esa duda puede estar sucediendo lo que no debiera suceder. Y en duda no hay que hacer nada. Qué importante es, no matarás. Y el Evangelio nos dice simplemente que en el quinto mandamiento, que es un mandamiento de amor, está incluido también el no enojarse con su hermano. El que se enoja lo está matando en su corazón. Y además no solo dice que el que se enoja, sino también el que insulta. Y luego también dice, no solo el que insulta, sino el que lo desprecia. Cualquiera de esas tres cosas suceden en nuestra vida. Nosotros muchas veces nos enojamos. Nosotros muchas veces insultamos. Nosotros muchas veces despreciamos. Luego pedimos perdón, pero lo hacemos. Nosotros muchas veces nos enojamos ¿con quién? Pues con los propios compañeros de trabajo, con los propios amigos. Mamás, pues se enojan, papás, se enojan con sus hijos. ¿Y cuánto les dura el enojo? Pues a veces es rápido. En el momento que se enojan se les quita. Pero a veces les dura semanas, a veces les dura meses. A veces papás llega tiempo que ni se hablan. Nada más viven en el hotel barato, entran, salen, se sientan en la silla ya. Sí, no, no, sí. Respuestas todas de monosílabo, porque están enojados. Y en ese enojo están cerrando las puertas al amor. Es una manera de matar, cerrar las puertas al amor. Y los niños, ¿cuántas veces están enojados con su mamá? Pues es bien sencillo. Yo aquí, nada más mirando, yo puedo saber quién está enojado. No hace falta que me lo digan. Por eso a veces digo, ¿cómo tú, teniendo cara de pollito, ahora tienes cara de hipopótamo? Porque algunos tienen cara de pollito normalmente y uno dice, ¡buah! ¿Hoy qué te pasó? Yo he visto personas que cambian en segundos su cara. En segundos su cara. Tan sencillo como están hablando de sus hijos y de repente dicen, o yo digo, ¿y su marido qué tal? Cuando oye nada más su marido, ¡ruan!, se cambia el rostro. O cuando seguimos hablando de la mujer también. Se enciende eso como si fuera una caldera. Un niño un día, yo no creía que un niño pudiera reaccionar así, vino a hablar conmigo y me dice, cuando estaba hablando de su amigo, me dice, a ese yo lo voy a matar, lo odio. Y yo creo que me estoy quedando corto en decir las cosas como él las dijo, porque cuando me estaba diciendo, yo a ese lo odio y cuando lo vuelva a ver lo voy a matar, los ojos se le ponían rojos a un niño. Yo me dije, ¿cómo en una persona tan pequeña puede haber un odio tan grande? Y ese odio que puede haber en nosotros nos puede matar. ¿Puedes ir al cielo así? No, hijo mío. Y el infierno ya lo estás empezando aquí en la tierra. Por eso el Señor dice, no puedes enojarte, no puedes insultar, no puedes despreciar. ¡Qué infierno! Pero cuando el Señor nos invita, dice, arréglate. Arréglate pronto mientras vas de camino. Es decir, el tiempo es el espacio para amar. Todos ustedes que están aquí sentados no son iguales. Nadie de ustedes es igual, por gracia de Dios, que Dios es tan inteligente que no crea a nadie igual. Y en ese crearnos que somos diferentes, pues nos cuesta como a veces estar juntos. En eso que nos cuesta como estar juntos está el arte de amarnos a pesar de que somos diferentes. Ahí está el arte de Dios. Por eso en ese arte de Dios, cuando dos se casan y uno ve que se casaron, yo digo, pues Dios no se equivoca. Dios cuando te invita a que te cases con otro, siempre te da aquel que es mejor para ti. Y te da que el carácter de él no es igual que el tuyo, porque si fueran iguales. Por eso a dos matrimonios cuando se andan peleando, yo les digo, lo normal, es normal que se peleen alguna vez. Nada más les doy un consejo. Pónganse de acuerdo para no estar enfadados el mismo día. Si el lunes le toca estar enfadada a la mujer, pues el lunes descanse el marido y no trabaje en enfadarse. Ya cuando la mujer esté más tranquila el martes, pues si quiere el marido enfádese. Pero no se enfaden los dos el mismo día. Pónganse de acuerdo, hagan un programa. Que si el niño es hiperactivo, pues no le des Ritalin, sino el día que el niño sea hiperactivo, pues tú sé más tranquila. Y eso es amor.
Amor es eso. Dime cómo vienes. Agresiva, porque yo en lugar de darte un golpe te voy a dar cariño. Y así ir combinando. Eso es el amor. Es entenderse mutuamente, comprenderse mutuamente, ayudarse mutuamente, estimularse mutuamente, superarse mutuamente, crecer mutuamente y no apachurrarse mutuamente, aplastarse mutuamente, destruirse mutuamente. Qué hermoso ese juego. Y ese juego es el que hace Dios. Es el juego que hace Dios. Cuando tú estás muy agresiva, Dios ahí es paciente, espera. Cuando tú dices, tú no me quieres, el Señor está escuchándote, escuchándote, para que cuando ya estés embarrada totalmente, el Señor, en vez de decirte, ah, ya ves, por tu culpa, ¿no?, el Señor está con la mano ahí y te levanta. Qué hermoso que aprendamos de Dios a borrar y borrar todo odio y rencor que mata, todo insulto, todo enojo, para entonces poder rezar el Padre Nuestro bien y perdóname como yo también perdono a todo el que me ofende. Amén.